y además que Carolina es una diseñadora a la cual conozco hace muchísimos años y desde el principio siempre me pareció muy quieta, talentosa, muy vinculada con el tema del arte. Me pareció una persona muy sensible y bueno, después me pidió que leyera su libro, a ver qué me parecía, si me interesaba. Y realmente me parece que hoy en día estamos todos metidos viviendo un mundo muy exigente, con mucha presión y con mucha exigencia sobre lo que hay que ser. Quizás porque yo también he pasado y paso todos los días el tema este de, bueno, ¿qué me pongo? Abrir la cosa, abrir el ropero, mirar, tardar en elegir. Es todo un tema el tema de estar bien. Y sobre todo si uno por ahí le interesa la moda o pertenece de alguna manera a este mundo, por ahí la presión es mayor, pero creo que una mujer que no tiene nada que ver con esto también sufre muchísimas presiones. Y lo digo porque durante muchos años escribí la columna del suplemento Moda de la Nación y he verificado que cada vez que he escrito acerca del tema de los problemas de imagen ha sido realmente increíble la cantidad de la respuesta, la cantidad de mails y el tema de la sensibilidad que hay por parte de la mujer con respecto a cómo se siente y a cómo le puede llegar a cambiar el humor el tema de estar sintiéndose bien con lo que tiene puesto o cómo se ve en el espejo y cómo se ve también en el espejo del otro, porque en realidad nosotros, en general yo creo, Carolina, que la mujer se mira más en el espejo del otro que en el propio espejo. Me parece que Carolina invita a un camino distinto que es el camino de tratar de verse uno, primero a través de la aceptación, porque la realidad es que somos como somos. Es decir, por ahí uno hubiera querido ser de otra manera, pero es lo que es, no puede ser de otra manera. Entonces me parece que lo más interesante es encontrar realmente algo que satisfaga, que realmente haga sentir bien a cada uno, no tanto mirándose en el otro, sino mirándose en sí mismo. Y olvidándose un poco de la mirada del otro, ¿no? Porque la mirada del otro, sobre todo la mirada de la mujer sobre la mujer, me parece que siempre es mucho más dura. El hombre mira a la mujer con otros ojos, es mucho más benévolo, pero la mujer mira a la mujer con un ojo muy crítico y creo que somos bastante duras con nosotras mismas, entre nosotras mismas, ¿no? ¿A vos te parece este video? Sí, en realidad el libro lo que invita un poco es a poder ser la mejor o la más linda una misma que pueda llegar a ser. Y esto es un poco a través de saber qué cosas te quedan bien, de los colores, los cortes, todo eso, pero también tomar un poco como de conciencia de que en realidad hay un montón de cosas heredadas y un montón de cosas que uno puede trabajar y mejorar internamente y externamente, pero que bueno, que hay todo. No hay nadie que no pueda sacar su mejor partido, ¿no? Las mujeres pueden ser todas hermosas, son todas.